Este año ha sido un año de muchos retos, retos que hemos superado juntos. Por eso ahora le deseamos una feliz Navidad y un próximo año en el que todos salgamos adelante. Que la salud y la convivencia familiar sean el mejor regalo en esta Navidad. Que la luz de la esperanza siempre esté presente en todos los hogares de México y de Chiapas. Que el espíritu de la Natividad nos acompañe en estas fiestas junto con todos nuestros seres queridos. Que el mejor regalo para todos ustedes sea mucha salud en el próximo año y en esta Navidad. Que en estas fiestas decembrinas las disfrutes junto a todos tus familiares. Que en estas fiestas todas las familias disfruten en paz y en armonía y recibiendo un año 2023 lleno de felicidad. Bendiciones en todos sus hogares, bienestar y que Dios les dé el mejor regalo de la vida en este 2023. Salud y bienestar para todos los chiapanecos en el 2023. La mejor medicina para el próximo año es recibirla con una actitud positiva. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos concluyendo el año 2022, un año sin duda de muchos retos y de gran trascendencia. Creo que es la oportunidad para hacer reflexión, como siempre decidimos hacerlo al final de cada año, y sobre todo para que esto nos comprometa y nos dé nuevos brillos para iniciar proyectos venideros en el 2023. Desde este espacio y en la oportunidad que me concede tener esta plataforma para dirigirnos a todo el auditorio de Diario Media Group, el grupo al Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la Radio del Diario, queremos desearles una muy feliz Navidad y lo mejor para ustedes y su familia en el próximo 2023. Que sea un año de grandes realizaciones, que sea de año de prosperidad, de bienestar para todos en general. De todo corazón y a nombre de toda la gran familia de Diario Media Group, muchas felicidades y un muy próspero año nuevo. Más de Boga TV del Diario de Chiapas. La verdad es que estamos muy contentos de estar un viernes más con todos ustedes, agradeciéndoles, por supuesto, hacernos parte de esos momentos tan especiales. Y es que, pues, en estas vísperas de la Navidad se siente, pues, el amor, el cariño de la familia, y es por eso que en nuestra sección siempre captamos esos momentos tan bonitos, tan especiales. Y como bien les comento, yo creo que diciembre es de los meses, pues bueno, que más se llenan de eventos, que toda la familia llega a los eventos y que eso lo hace ser mucho más especial. Así es que a todos ustedes los invitamos que estén muy al pendiente en nuestra página oficial www.diariodechiapas, donde van a encontrarse con todo y obviamente estando al día en nuestra sección de Boga TV. Sin embargo, las noticias nacionales e internacionales también las pueden encontrar ahí, y toda la galería de fotografías que nosotros pasamos en breve, pues ahí los van a poder encontrar también, que son muchísimos eventos como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes, y así es como vamos a comenzar. Además, quiero comentarles que el día de hoy tenemos una hermosísima entrevista con mi querida Gaby Gordillo, quien nos estará platicando acerca de una expo que se llevará a cabo este domingo, donde la verdad, para todos los que son las que somos mamis y para los que próximamente van a ser, y para las tías también, va a ser un momento bastante especial donde nos vamos a nutrir de personas que van a llegar, pues, a platicar acerca de temas bastante importantes que a lo mejor muchas veces desconocemos. Pero todo esto y más, obviamente, en la entrevista. Así que comenzamos.
Y bueno, vamos a comenzar enviándole muchos besos, abrazos y apapachos a una cumpleañera quien estuvo encantada y feliz festejando su cumpleaños, porque la verdad es de los momentos, pues como bien les comento, el momento perfecto para poder estar rodeado de nuestros seres más queridos y más amados. Ella es Cristina, quien estuvo pues muy radiante, pero sobre todo feliz, emocionada y contenta de poderlo celebrar y estar rodeada de su abuelita, de sus abuelitos, por parte también de sus papás. Esta fiesta de cumpleaños que se realizó en un elegante salón al poniente de la ciudad, donde se la pasó de lo mejor con sus amigos y familiares que la acompañaron de principio a fin de la noche, y todos llegaron bastante puntuales, y además de llevar algún detalle, le llevaban muchísimo cariño y amor, así es que ella se sintió bastante acobijada por todos. Atuendos dorados, plateados y el negro fueron los que se observaron en esta celebración, donde se mostró feliz al llegar a una nueva etapa de su vida, llena de muchas experiencias y aprendizajes al lado de su esposo Manuel Sobrino, quien fue sin duda un evento donde la algarabía fue tan importante en la pista de baile, gracias a la mejor música del momento, que también estuvo a cargo del DJ y que mezcló, bueno, canciones del momento, donde todos estaban en pista, baile y baile, sobre todo festejando a la cumpleañera. Muchísimas felicidades, Cristina Treviño, sabemos que te la pasaste fenomenal, fue una noche que nunca vas a olvidar, puesto que estuviste rodeada de todos tus seres amados. Así es que enhorabuena, te deseamos todo lo mejor. Este fin de semana platicaremos de todo un poco. Ya pasamos por este cumpleaños y, como les comento, los colores estaban acorde pues a la ocasión y a la temática, que es diciembre. Y por otra parte, un pequeñín también estuvo increíblemente feliz. Estamos hablando de Max, quien estuvo también cumpliendo años y lo festejó con la temática de Casa Fantasmas. Y es así como estuvieron todos, llegaron bastante puntuales también, con muchos regalos y felicitaciones le otorgaron al pequeño Max Córdoba en su fiesta de cumpleaños número 5, que celebró con su mami en un conocido lugar para que se divirtieran al máximo. Todos los que estuvieron llegando, los pequeñines y también papás, estuvieron pues muy divertidos en esta fiesta, jugando en las diferentes atracciones con los amigos, quienes también asistieron para cantarle las mañanitas, para pegarle a la piñata, recoger esos dulces que sabemos que son de los momentos que más esperan los pequeños. En un ambiente pues lleno de muchísima alegría y muchísima felicitaciones para el cumpleañero. Sin duda fue una tarde bastante especial para el festejado, porque se rodeó de cariño y buenos deseos por haber cumplido un año más de vida, lleno de amor al lado de su linda familia. Muchísimas felicidades al pequeño Max Córdoba y a su mami, quien también estuvo pues al pendiente de cada detalle, de que todos los invitados se la pasaran increíble. Todo estuvo pues bastante bonito y sobre todo con la temática que tanto añoraba Max. Enhorabuena, muchas, muchas felicidades. Ya que estamos hablando de la temática de estos colores dorados, negros, plateados, pues también tuvimos otro cumpleaños bastante especial. Ella cumplió 60 años y no me van a dejar mentir con esas fotografías que les vamos a presentar, que lucía guapísima, radiante, llena de muchísima alegría, pero sobre todo entusiasmo de poder estar con sus seres más amados. Le deseamos todo lo mejor a la guapa cumpleañera Sonia, quien estuvo pues muy radiante toda la fiesta. La verdad es de que ella recibía a sus invitados con mucha alegría, pero sobre todo agradeciéndoles por hacerse pues ese pequeño espacio para poder compartir con ella sus 60 años. Este motivo fue para obviamente también recibir pues la bendición. Primeramente se llevó a cabo una misa y posteriormente la recepción en un salón donde todo estuvo decorado muy bonito, pero sobre todo donde los detalles que ella ponía en cada uno de esos detalles pues fueron bastante especiales. La festejada lució feliz y emocionada nada de celebrar, en donde también agradeció a todos por parte de su cariño y por haber estado en ese momento pues tan importante para ella, y al final degustaron de un exquisito menú y un sinfín de sorpresas. La cumpleañera también se tomó su tiempo para poderse al centro y poderle dar un mensaje a todos los que estuvieron presentes, agradeciéndoles que estuvieran ahí, pero sobre todo que en estos años de pandemia, que también nunca dejaron de pues de estarse preocupando por ella y por sus seres más amados. Muchísimas felicidades a la hermosa Sonia.
Y vamos a cerrar con nuestro hermoso también pequeñito Julián, quien también estuvo festejando. Sabemos perfectamente que las piñatas pueden haber muchísimas temáticas y él también fue con la temática de este muñequito Sonic, quien también pues estuvo bastante emocionado con todos los detalles. Pero la verdad es de que la mesa de postre, los dulces, la piñata y todos los momentos tan especiales que estuvo muy bien acompañado por parte de sus familiares, pero sobre todo de sus papis, pues se notó la gran felicidad que tenía el pequeñito. Julián estaba en su fiesta más que emocionado por cumplir 6 añitos para darle este toque tan especial con la temática de Sonic, donde los acompañaron pues varias personas, pero sobre todo sus familiares, quienes estuvieron muy contentos de verlo a él pues lleno de muchísima alegría en este cumpleaños. No pararon de felicitarlo, de abrazarlo, de darle regalos, pero sobre todo muestras de mucho amor, ya que esta etapa de la niñez es sin duda de las más importantes y es la raíz para ser de ellos pues excelentes seres humanos. Así es que como cada tradición de los cumpleaños, se partió la piñata, se realizaron dinámicas y se le cantó las mañanitas, animándose a que pagara las velitas de su pastel, obviamente con un deseo que tanto él pues añoraba. Después de eso se le otorgaron varios aplausos como señal de buenos deseos. Muchas felicidades al pequeño Julián por este cumpleaños número 6 y sobre todo porque la pasó increíble. Siempre he dicho que los cumpleaños pues más bonitos y con las más temáticas son los de los niños, y ver sus caritas sonrientes y alegres de las piñatas, de la temática, de los dulces, sin duda no tiene precio. La verdad es que estuvieron bastante divertidas todas las fiestas, con mucha temática, pero sobre todo con mucho amor. Así es que estos son los eventos que tuvimos esta semana. Tuvimos más de 15, 20 eventos, así es que como siempre yo les recuerdo que nos visiten también en nuestra página de Facebook, donde van a estar muy al pendiente de todos mis compañeros con todas sus secciones. Iremos a una breve pausa, enseguida vamos a regresar porque tenemos aquí a nuestra invitada el día de hoy. Así es que vamos y regresamos, no le cambies. En Chiapas, la figura de la mujer indígena resulta emblemática, pues porta en sus memorias las tradiciones, la cultura y la historia de los pueblos y las comunidades que nos dieron origen. Las mujeres indígenas son un pilar en sus familias y sus comunidades y parte fundamental del desarrollo de nuestro estado. Como senadora por Chiapas, he impulsado acciones que fomenten su participación en las actividades económicas y laborales, así como brindarles apoyo y capacitación a mujeres artesanas y textileras. Nuestro objetivo es lograr una vida en la cual las mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades y pueblos originarios puedan cumplir sus sueños y aspiraciones en condiciones de igualdad. Con nuestro trabajo legislativo, la transformación está en marcha. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Ya estamos de vuelta y le doy la más cordial bienvenida a tu casa, mi Gaby. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, Fer. Gracias por la invitación. Y pues ahora sí que vengo a invitarlos al próximo evento que vamos a tener, que es un evento nuevo, como te estaba yo platicando. Es la Expo Bebé y Mamis. La verdad que está muy interesante, mi Gaby, porque no se había llevado a cabo. Era un nicho que la verdad estaba muy descuidado y sí, que lo necesitamos cuando estamos como mamás primerizas. Decimos, ¿a dónde voy? ¿Quién me ayuda? Quiero amamantar y no puedo. ¿Algún pediatra? ¿Mi bebé tiene reflujo? Sí. Bueno, son tantos temas. La alimentación de la mamá y del bebé es todo, muy importante. Todo. Mira, la verdad es que, ya lo dijiste tú, era algo que estaba como muy, muy abandonado. Uh-huh. Y obviamente también por eso es que dijimos, o sea, no lo estoy haciendo sola, la vez que estaba yo comentándote, lo estoy haciendo con Carlita Dávila. Ella es mi socia en esta expo y la verdad es que la idea me pareció excelente. Ella fue la que me empezó a decir, Gaby, lo hagamos. Y dijimos, bueno, ok, lo vamos a hacer ahorita en diciembre. Uh-huh. Y la verdad es que la respuesta... Ahí están las imágenes. Mira, la respuesta fue muy buena. Vamos a tener pláticas. O sea, esto no es un bazar. Uh-huh. Esto obviamente es para ahora sí que para darles una idea a las nuevas mamás, independientemente también las que ya son mamás. Cada bebé siempre es diferente. Claro. Y siempre va a tener como cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar con las pláticas desde las 11:45. Bueno, el evento empieza a las 11 de la mañana. Okay. Es este domingo, 18, a partir de las 11 a 8 de la noche. Las pláticas empiezan a las 11:45 y van a estar como... Va a haber pasarela. Va a haber pasarela también de ropa de maternidad. Ay, aquí es una increíble expo, o sea, completamente... Para la mamá, uh-huh, ya y para lo que son bebés, ya bebés recién nacidos, niños chiquitos. Es un evento completamente diferente y las pláticas, la verdad es que las pláticas van a estar increíble, padrísimas. Sí, mira, por super ahí vemos padres. La de alimentación durante y después del embarazo. Sí. Que muchas veces no sabemos, el horario también a las 6:30 de la tarde, sí. Muchas veces no sabemos pues lo que podemos ocasionarle a nuestros hijos con la alimentación que tengamos. Entonces, es excelente que en esta expo traten ese tipo de, pues, de pláticas y de temáticas. Sí, mira, y aquí también lo padre es que son empresas profesionales, son personas profesionales, son puros doctores. Bueno, también aquí tenemos la plática de la doctora Neri. Esta va a ser cáncer de mama en el embarazo. La verdad es que muchas veces pensamos que el cáncer pues te da, o sea, sin embarazo o algo. Claro. Y también hay, obviamente, aquí todo es para prevenir, ¿ya? Uh-huh. Para prevenir. Y pues obviamente ella nos va a platicar referente a ello, ¿no? O sea, tengo desde lo que es, bueno, aquí también es otra plática. Ella va a hablar de los que son los pañales ecológicos. La marca de ella es la marca de Ecolocos. Uh-huh. Y obviamente también es para concientizar a la gente, también el saber usarlos. Yo creo que mucha gente también no sabe el cómo usar este tipo de pañales. Y que les causa como cierta flojera, yo creo, también, ¿verdad? Pero aquí, pues la verdad es que, mira, es tanta la modernidad de ahorita y también el concientizar a la gente, ¿no? El que hay que hacer como un poquito más, ¿cómo se dice? Más ecológicos, ya el cuidar y todo, porque es una forma de contaminación muy fuerte. Mira, también acá tenemos la de, ella es una psicóloga. Ella va a hablar con quién hablar de mi maternidad. Ella es Mireya Ramos, excelente psicóloga. La verdad es que también es un tema bastante importante porque muchas veces puedes tener como algún problema con tu maternidad y obviamente tú piensas que estás mal o algo y muchas veces no, o sea, independientemente también lo que es la depresión postparto, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Mira, la verdad de pláticas, o sea, vamos a tener en total creo que son 16 pláticas, son un chorro, pero... Y nos faltaron, ¿eh? Uh-huh. O sea, nos faltaron, pero esperemos que próximamente obviamente el próximo año tengamos también otro evento, porque sí, o sea, el rubro la verdad es bastante extenso. Mira, esta también está muy padre porque es de problemas gastrointestinales comunes en el lactante. Uh-huh. Y la verdad es que muchas veces pues no sabemos, ¿no? Por supuesto. De repente es la fórmula, que es la fórmula que no está bien. Bueno, son muchos temas y lo va a dar también un gastroenterólogo, pediatra.
Y bueno, ahí vienen los horarios. De todos modos, si en dado caso también... Sería a las 4:15. Sí, okay. Como las pláticas empiezan a partir de las 11:45, si quieren ver todas las pláticas, bueno, están en nuestra página de lo que viene siendo Facebook e Instagram, o sea, en ambas. Nos encuentras como, bueno, ahí, de hecho también ahí creo que en las imágenes ahí aparecen, estamos en Facebook como Expo Bebé y Mamis, y en Instagram Organízalo Kids y Expo Bebé. Ajá. Así nos encuentras en Instagram, para que también ahí chequen, porque ahí viene todo, ¿no? Mira, aquí también qué padre, voy a tener lo que es un sorteo. Wow. Ahí viene lo que son las bases, o sea, ahorita que todavía no se ha llevado a cabo el evento, es darle, bueno, ahí viene todas las bases que tienes que hacer, y ya, por ejemplo, que digas, ay, bueno, ya no me dio tiempo de hacer lo que yo tenía, si el día que vayas al evento, al contratar ahora sí que algún servicio en la compra de algún producto, también ya participas en las rifas, ¿no? Las rifas mías van a estar padrísimas, tenemos de un primer lugar, un segundo y un tercero. El primero es la explosión de revelación de sexo, y una animación y coordinación por Carlita Dávila, que es mi socia. Ajá. Y mira, la verdad es que están súper padres los premios, claro, ¿eh? Claro, súper. El segundo... Por 10,000 pesos todo lo que lleva. Sí, no, está súper bien. Y el segundo lugar también, o sea, es la animación, del baby shower. Uh-huh. Y el tercer lugar, lo que es un mini set de fotos. Ah, la verdad es que independientemente de estos premios, en lo que viene siendo las pláticas, vamos a tener como intermedios de estar dando como dinámicas de rifas. Así que va a estar bien bonito. Va a estar padrísimo. Va a estar muy padre. O sea, para todas las... Ahora sí que todas las mamis primerizas, las mamás que están embarazadas, que a lo mejor no son primerizas, independientemente también, si tú piensas ya pronto embarazarte, también sería padre que puedas ir a las pláticas, ¿no? Para que ahora sí que sepas un poquito más de estos temas. Por supuesto. La verdad es que sí los invito a que los sigan aquí en las redes, les voy a comentar, porque también va a estar una hermosa mamá, Sharon, quien estará platicando acerca de cómo afrontar la discapacidad de un hijo. Ya tuve la oportunidad de conocerla, platicar con ella, una situación tan difícil que ha pasado ella, y que muchas mamás se afrontan o se enfrentan más bien a este tipo de casos, y que yo creo que es una tristeza inmensa, y es cómo canalizar, cómo poder ayudar a esas mamás también que lo necesitan. Sí, no, y aparte pues es una realidad, ¿no? Uh-huh. De repente pensamos que el embarazo es todo rosa o algo, y pues de repente no es tan rosa, ¿no? Por supuesto. Igual también, bueno, el tema que también va a estar bastante interesante es el de la abogada que estábamos hablando. Uh-huh. Ella va a hablar sobre pensión alimenticia, que es otra realidad, ¿ya? Claro. Muchas veces, pues, no funciona como el matrimonio, o independientemente eres mamá soltera, y pues creo que también es muy buen asesoramiento para que vayan a las pláticas. La verdad es que sí, de verdad, todos los que nos están viendo, yo los invito a que asistan a esta expo, va a estar increíble, aparte de que, pues, también va a estar un Santa Claus recibiendo. Sí, Santa Claus va a estar, bueno, también para que sepan el horario, de 4 de la tarde a 7 de la noche, vamos a tener a lo que es el Santa, con su set navideño, para que llegues a tomarte tu foto. Obviamente también es un evento para toda la familia, para que te vayas a dar la vuelta. Vamos a tener lo que es un área gourmet, por si quieren llegar a comer ahí. Vamos a tener taquitos, hamburguesas, snacks, churritos, paletas, bueno, todos los antojos. Va a estar increíble. Va a estar bien, bien bonito. La verdad es que no. La ubicación no lo hemos dicho. Sí. La ubicación, bueno, va a ser en el Hotel Fiesta Inn, de este lado, del lado poniente. Uh-huh. Ahí los esperamos, la entrada es gratuita, y ahora sí que a las primeras 50 mamis que lleguen, les vamos a dar un pequeño detalle para que ahora sí que vayan lo más pronto, ¿no?, al evento. Uh-huh. Es que es un evento que la verdad no nos podemos perder. En primera, porque es el primero que se está llevando a cabo. Es el primero que nosotros estamos organizando. De mucho tiempo después de que no se había hecho un evento así, y pues creo que también era un rubro como muy abandonado, y la verdad es que no se lo pierdan, va a estar bastante interesante. Todas las pláticas que vamos a tener, todas las empresas van a estar
presentes, por si en dado caso hay alguna plática que te quedes con alguna duda, ahí va a estar el doctor, ahí va a estar ahora sí que la abogada, bueno, ahí van a estar todas las empresas para un asesoramiento más claro. ¿Ya? Más sí, claro y todo. Y los temas, como les comentamos, hay muchísimos. El otro es el reconocimiento de la paternidad, sí, que también va a ser súper interesante, sí, porque cuando hablamos de maternidad, como que excluimos un poco al esposo, sí. Pero sí, en realidad son los dos, ¿no? Sí, claro. A lo mejor, no a lo mejor, deberíamos de tener la misma carga los dos, pero sí, por lo regular siempre recae más en la mamá, y creo que también es un tema pues bastante importante. Sí. Otro es la preeclampsia, que muchas veces también sí, decimos, no me va a suceder eso, y cuando venimos a ver, oh sorpresa, estamos pasando por ese momento, sí, que es pues de mucho riesgo tanto para la mamá como para el bebé, y temas como esos que la verdad deberíamos de conocerlos, así sí, es que claro, no se claro, lo pierdan. O sea, por eso es que te decía, no solamente es, o sea, para las personitas, las mamás que ya están embarazadas, sino también, o sea, si tú ya estás programando un embarazo y todo, creo que es importante que ahora sí que acudas a estas pláticas, porque van a estar dadas por puro profesional. Y la verdad es que cualquier asesoramiento, no sé, es bueno. Por es supuesto. Bueno. Y otra cosa, va a haber un ritual, ¿verdad? Va a haber una plática, que es sobre un, mira, la plática se llama, es el camino de la bendición, bienvenida a la nueva mamá, ¿sí? Un ritual místico ancestral para darle a la mamá la mejor energía y buen nacimiento, qué bonito. Sí, mira, ella es Rebeca Cuello, de hecho ella a eso se dedica, es como tipo, o sea, si tú en tu baby shower la quieres contratar y todo, ella hace como un, o sea, un ritual ya con todas tus invitadas y todo, obviamente, para darle, pues ahora sí que la bienvenida a este nuevo bebé, ahora sí que a través de la energía. O sea, este evento es para todo tipo de mamás, ¿no? Uh-huh. O sea, mamás ahora sí que crean mucho en este tipo de energía, en ahora sí que mamás, o sea, que quieran ver un tema de salud. Bueno, va a haber de todo. La verdad es que está bastante completo, nos faltó, o sea, porque la verdad es que sí, es un tema bastante extenso. Por eso mismo es que sí, tenemos pensado ya el próximo año hacer algo como más grande, porque las pláticas están, bueno, en esos temas, híjole, hay muchísimo y súper interesante. Por muy supuesto, interesante. Repetimos, el día domingo 18 los esperamos en Fiesta Inn a las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, 7. A las 8 de la noche, y la entrada es gratuita. Ya, donde van a poderse divertir, si van con sus hijos también se la van a divertir, porque va a haber un Santa Claus, van a haber bocadillos deliciosos y esas pláticas que no se pueden perder. Yo creo que todas están bastante interesantes. Sí, están como padrísimas. Para no moverse y estar ahí todo el día. Sí, o sea, la verdad es que, o sea, si yo estuviera embarazada, yo creo que ahí estaría, o sea, porque cada tema es importante, o sea, es importante el saber de las pláticas, así que igual, si quieren ver, o vuelvo a lo mismo, también para que vayan a lo que son las redes sociales que tenemos, estamos como en Facebook como Expo Bebé y Mamis, y en Instagram como Expo Organiza Lo Kids, y Expo Bebé. Es igual, si quieren participar en el sorteo, en estas páginas también ahí pueden checar, para que ahora sí que desde ahorita ya estén dentro de lo que es el sorteo, ¿ya? Independientemente, si hacen una compra ya tendrían dos boletos, o sea, o tres, dependiendo de todo lo que ustedes adquieran ese día. Wow, pues muchísimas gracias, mi Gaby. Así es como cierras entonces con broche de oro el año con esta expo, y que también el otro año pues hay muchas sorpresas y estaremos muy al pendiente de cada una de ellas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Gracias, te agradezco muchísimo, nos despedimos, que pase un excelente fin de semana, nos vemos el domingo ahí en punto de las 11 de la mañana en Fiesta Inn con esta expo, que yo estoy segura que nos vamos a pasar increíble, y además pues va a ser pues muy nutritiva para todas las mamis. Así es que nos vemos hasta la próxima. Soy su amiga María Fernanda Vázquez, que pase un excelente fin de semana. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. En el marco del 43 aniversario de la CENTE, maestros se manifiestan afuera del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez. Exigen atención y resolución a sus demandas laborales.
El cambio de vialidades en la 15 Poniente entre el Boulevard Belisario Domínguez y el fraccionamiento Moctezuma ha generado controversia entre los ciudadanos. La intención del cambio es dar mayor fluidez vehicular. Un hombre de 62 años de edad, identificado como Fermín N., originario de Ciudad Hidalgo, falleció atropellado por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera Puerto Madero-Tapachula. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigan el atentado que sufrió la noche de ayer el periodista Ciro Gómez Leiva. Dos hombres dispararon contra su camioneta, salvó su vida porque el vehículo estaba blindado. El Congreso de Perú rechazó la reforma constitucional que adelantaría las elecciones generales. Esto obliga a extender el mandato constitucional de Dina Boluarte hasta el 2026. Aficionados de Argentina se manifestaron afuera del hotel de la Asociación de Fútbol de Argentina en Doha, Qatar, para exigir boletos para la final contra Francia al precio de la FIFA y no al costo que son ofrecidos en reventa de hasta $5,000. En redes, socios de Conejo Bus se manifiestan en la Secretaría de Movilidad y Transporte en Tuxtla Gutiérrez. Persisten en su lucha, exigen los pagos que les adeuda la dependencia. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.